Continuamos en Sur FM, la radio del sur, 11 y 9 minutos de la mañana. Lo hacemos desde la avenida de Morrojable y lo hacemos en esta ocasión con la presidenta de AMPA El Bachuelo en Barranco El Ciervo. ¿Qué tal, Estefi? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, la verdad. El verano, la verdad que guay, sinceramente. Bien, hoy tenemos un día un poco... Sí. Un poco raro. Hoy está un poco pasa por agua, ¿no? Sí. Un poquito, pero bueno. Mejor que ayer. ¿De vez en cuando está bueno? Sí, sí. Sí, 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 está muy bien. Bueno, vamos a hablar, si te parece, en principio, de las actividades que saca a la calle el... Lo diré. El AMPA El Bachuelo. No, es que estaba pensando en el colegio, el AMPA El Bachuelo. Vale, pues nada. En este próximo curso que empieza ya el mes que viene, el AMPA va a sacar un total de 24 actividades. Actividades que no me cansaré de repetirlo cada vez que vengo a tu radio, y es que son actividades para todo el pueblo, es decir, para cualquier colegio, cualquier niño que quiera apuntarse a nuestras actividades tiene la opción de hacerlo. Actividades bastante variadas. Este año, como novedad, tenemos ajedrez. Es una actividad que veo aquí niños jugando al ajedrez y me gusta mucho. Tenemos también ábaco, como algo nuevo que no habíamos hecho. Tenemos también gimnasia acrobática, creo que va a ser bastante interesante. De hecho, ya tenemos un grupo prácticamente lleno. Tenemos acrodanza, tenemos baile con las academias del año pasado. Tenemos apoyo NEAE, apoyo normal para esos niños que necesitan un poco más de refuerzo a la hora de volver de sus actividades. Tenemos también parte digital como robótica y arte y diseño digital. Tenemos dibujo para algo más manual, ¿no? Algo más artístico, pero no digital, sino a nivel físico, que tú tengas que hacerlo en un óleo, que tengas que aprendas. Tenemos patinaje, tenemos teatro, es decir, en total 24. Ya te pasaré el documento para que lo pases, porque hemos intentado hacer un cartel, pero 24 no son muchas cabe. Actividades, ¿no? ¿Cómo nacen tantas actividades? Es decir, aparte de las que ya había, esas nuevas, por ejemplo, la de robótica, la de yoga familiar, todas esas, ¿cómo nacen? Pues mira, intentando hacer algo diferente, ¿no? Es decir, nosotros todos los años lo que intentamos al plantear nuestro calendario de actividades es hacer cosas que no hayan en el pueblo. Es decir, no se nos ocurre poner un fútbol cuando fútbol ya tiene niños, ya tiene dos clubes, ya. Entonces intentamos buscar la diferencia, ¿no? Algo que los niños puedan notar que sea distinto a lo que ya hay. Entonces de ahí surge eso, el yoga familiar, que es una actividad que pueden apuntarse padres e hijos, pero con distintos monitores. Es decir, mientras los padres hacen yoga con un monitor, los hijos hacen yoga con otro monitor. Entonces está muy bien, porque estás haciendo yoga, pero estás haciéndolo en espacios separados con monitores distintos. Entonces buscamos eso, buscamos la diferencia y poder ampliar los recursos que hay aquí en Morro. Son 24 actividades, Steffi, me imagino ayudas, subvenciones con las que cuentan, no sé, ¿cómo se paga todo ello? Pues mira, este año por fin ha salido la subvención del ayuntamiento, por fin el AMPA El Bachuelo va a poder acceder a su primera subvención por parte del ayuntamiento, 3 años después de que ha abierto el colegio. Contento, ya estamos en el proceso ya de terminar de dar la documentación para que ya salga el dinero que nos da. La pena, bajo mi punto de vista, es que solo te van a dar un 50% del gasto, con lo cual puedes subvencionar, bueno, como máximo un 50%, y dependiendo que fueran las mismas actividades, mismo número de niños, con lo cual al final eso no va a ser real, vamos a tener un dinero que veremos de qué manera poder reinvertir, ¿no? Mm. Pero es verdad que bajo mi punto de vista está muy bien, agradezco, porque al final siempre hay que ser agradecido, pero para nosotros no es suficiente. Es decir, 24 actividades con niños de todos los colegios, niños que incluso pueden venir del municipio, niños que tenemos que vienen desde fuera del municipio a hacer actividades aquí. Entonces, al final creemos que no es suficiente. Es decir, yo, como vengo repitiendo en ocasiones, al final yo creo que el ayuntamiento lo que tiene que hacerle a las AMPA, que somos 7 nada más en todo el municipio, hacer subvención nominada, ver qué quieren hacer, cuánto necesitan, y hacer subvención nominada año tras año. Y en base a eso, ver qué necesitas, cuánto necesitas, pues toma, para ti esto. Todos los años la sacas y al final
al final llegas a las ampas y son 7, es decir, que no es que tú digas, tengo 40 ampas y son 40, que aunque le dé 1.000 euros a cada una son 40.000 euros, no, no. Es decir, tienes 7 que le, dándole un dinero más o menos acorde a las necesidades de cada ampa, vas a llegar y va a ser efectivo y va a hacer que los padres, las madres y la familia tengan esa posibilidad de poder apuntar a sus hijos en más actividades, porque a día de hoy, es decir, ha habido familias que me han dicho que no apuntan a sus hijos en más actividades porque no tienen dinero para apuntarlos más. Entonces, si no tienes dinero, ¿cómo? Es decir, está muy bien que saquemos 24 actividades, pero si no tenemos dinero para pagarlas, es decir, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si las familias después no pueden apuntar a sus hijos en una o en dos porque no tenemos una ayuda que nos ayude, ¿no? Valga la redundancia, a que los padres puedan y las familias puedan ayudar y decir, venga, puedo apuntar a mi hijo en 5 actividades porque hay una subvención que me permite que paguemos la mitad del presupuesto, esto o lo otro. Pues a lo mejor así sí podríamos llegar a muchos más alumnos y al final lo que se quiere, ¿no? Lo que se quiere con estas actividades es que los niños puedan optar a otras cosas. Se lo han planteado al Ayuntamiento de Pájara, al alcalde Alejandro Jorge, a la concejala de Educación, que creo que es Ángeles, si no me equivoco. Sí, Ángeles. Sí, el año, este curso pasado se le planteó el por qué no se podía hacer una subvención nominada. Ella me dijo que las bases eran muy... había que cambiarlas, que cambiar las bases es un proceso bastante lento. Todos sabemos el problema que tiene el Ayuntamiento con el personal. Entonces, bueno, pues este año al final se sacó esta para intentar ayudar un poco a que fuera lo más rápido posible y que saliera al final por rapidez. Se sacó las bases que ya habían y todo lo que ya había. De cara al próximo año no sé si se planteará eso. Yo no me canso de repetirlo, es decir, AMPA, necesidades del AMPA, subvención nominada, cada AMPA que exponga lo que quiere y listo, somos 7. 7 AMPAs. Vamos a hablar también, si te parece, de las mejoras del colegio. ¿Qué mejoras se han realizado o qué mejoras hace falta al 6 en Barranco del Ciervo? Pues mira, estamos a la espera de que se hagan los toldos, de que se instalen los toldos, es decir, algo que ya llevamos luchando desde que abrió el colegio. Es decir, fue una de nuestras primeras alegaciones, ¿no? Que en un sitio como Morrojable, con el calor que hace, con las temperaturas que tenemos durante prácticamente todo el año, que haya un colegio donde los niños de infantil, que además son los más vulnerables, no tuvieran esos toldos, no tuvieran esas sombras, no tuvieran esas persianas. Ya parece que va a ser una realidad, está en proceso de licitación y esperemos que antes de diciembre estén puestos. Sí, me habían dado un plazo anterior, pero evidentemente los plazos en administraciones públicas nunca son los reales y siempre todo se alarga. Es un palito, es un pequeño palo ahí para quien corresponda, ¿no? A quien corresponda, bueno. Directamente. Bueno, otra de las cosas también que vamos a hablar es que el AMPA siempre consigue o intenta poder acceder a chiringuitos en las fiestas, ¿no? Estuvieron en el Carmen, ¿cómo estuvo? Pues mira, siempre intentamos acceder a chiringuitos por la sencilla razón de que no teníamos subvenciones, porque no hay esa subvención nominada y con lo que tenemos no nos da. Desafortunadamente nosotros no tenemos otra forma de conseguir dinero. Las aportaciones de los socios, que son 20 euros por familia, unos 1.000 euros de presupuesto anual, 1.200 porque tenemos más socios ahora, pero al final con 1.000 euros no se hace nada, es decir, paga los seguros, paga un poco más, seguros y pagas un poco de material de oficina y listo, se te van los 1.000 euros así rapidito. Entonces es verdad que nosotros una de las alternativas que estábamos teniendo era la de solicitar los chiringuitos. Estuvimos en el Carmen, para mí este año el Carmen fue, para nosotros, para Lampa, fue un fracaso. Tuvimos pérdidas de hecho, no conseguimos ni siquiera cubrir los mínimos. Entonces para mí un desastre, porque además es verdad que no me quiero meter con los encargados, ¿no? Pero para mí hubo más chiringuitos de los que debería. Además tuvimos que pagar 600 euros, que se tuvieron que dar latas de cerveza para el asadero de los marineros. Entonces tuvimos una serie de gastos que no tuvimos el año pasado, tuvimos que contratar un autobar porque no se puede hacer las casetas. Entonces claro, tuvimos unos 1.000 euros de gastos más que el año anterior y al final eso se nota, 1.000 euros más de gastos, 12 chiringuitos que había en la fiesta del Carmen. No tienes que hacer muchos números, estábamos los últimos abajo.
al final todo se dio para que los números no salieran. ¿Te animarías entonces otra vez a poner otro chiringuito o no? Pregunto, mira, no sé. Yo solicitamos el chiringuito para la cebada. En el caso de la cebada no había opción de chiringuitos sociales, con lo cual había que la puja mínima era 1.000 euros para poder acceder al chiringuito. Para mí vuelve a ser una barrera, ¿no? Es decir, si tú para entrar tienes que poner mínimo 1.000 euros y es por subasta, con lo cual tienes gente que se dedica a eso, que te puede pagar 3.000 euros, que sé que se han pagado 3.000 euros por chiringuitos de la cebada. Entonces, ya estás contando con que el AMPA no tiene recursos para pagar 1.000 euros, más pagar autobar, más pagar... No tiene. Es decir, nosotros al final lo que necesitamos es algo que nos pueda dar dinero, no con el que perdamos. Es decir, me animaría a darlo si se tiene en cuenta, ¿no? Si se tiene en cuenta que son chiringuitos sociales, si se tiene en cuenta para lo que son, ¿no? Y te digo, y como yo que, por ejemplo, con Alejandro Mojito, siempre que me ve, se dice, no, vete de aquí, tú no tienes que estar aquí y tal. Es decir, yo no estaría ahí si tuviéramos las subvenciones. A mí me da una subvención, yo no tengo la necesidad de estar una fiesta del Carmen, una fiesta de la cebada, detrás de una barra, buscando padres para que estén pidiendo favores. No tengo la necesidad, porque al final si nosotros tenemos una subvención que cubre nuestras necesidades, no necesitamos más. Por ejemplo, entonces, ¿propondrías al ayuntamiento que las subvenciones nominadas y directamente...? Es decir, el AMPA del Bayolo, si tiene una subvención nominada que termine, que cubra sus necesidades, no necesitamos nada más. Es decir, no me verás poner chiringuito, no me verás pelearme, no me vendrás venir a la radio a criticar, ¿no? Es decir, porque al final nosotros lo único que queremos y lo que vemos justo, ¿no?, es que los niños puedan acceder. Es decir, yo no vengo aquí a pedir dinero para mí, no. Vengo a pedir recursos para que el AMPA tenga la posibilidad de ofrecer las actividades y que los niños, que es lo más importante, los niños tengan la posibilidad de acceder a cosas diferentes y que a los padres no les cueste una letra. ¿Qué cantidad sería la que necesitaría el AMPA para esa subvención nominada, por ejemplo? Pues mira, con las actividades del año pasado, es decir, te lo digo, lo tengo fresquito porque es lo que estamos pidiendo para... Acaba de terminar prácticamente. Es decir, nosotros lo que nos gastamos en actividades el año pasado, con lo que piden ellos, que son más de 15 niños y demás, fueron 26.000 euros. 26.000 euros nos gastamos nosotros en actividades que tenían más de 10 niños. Entonces, claro, yo entiendo que hay otras actividades que a lo mejor no llegan a los 10 niños porque no hay subvenciones. Es decir, al final los padres van un poco decidiendo, o los hijos van decidiendo, oye, no puedes apuntarte en dos, elige esta o esta. Entonces, yo creo que a lo mejor con 30.000 euros tenemos. Es decir, aunque después los padres tengan que pagar. Es decir, yo no pretendo que las actividades sean gratuitas al 100%. Es decir, pero a lo mejor que una actividad te cueste 10, 15 euros, eso es algo asumible para un padre. Si lo pones en cuatro actividades, son 60 euros al mes y estás en cuatro actividades. Eso es algo asumible por una familia, para apuntar a un niño. Tú imagínate, niños que son de dos, que tú puedas apuntar a un niño, a lo mejor dices, no lo puedo apuntar en cuatro actividades a cada niño, porque son 120, pero a lo mejor puedo apuntar a cada niño en dos actividades y son 60 por los dos niños, ¿sabes? Entonces, nosotros pretendemos eso, poder abarcar y poder acceder, que los niños accedan. Oye, me falta por preguntarte si este año van a hacer también la gala de Navidad. Sí, por supuesto. Sí, la van a hacer. Ya tenemos fecha para la gala. De hecho, este año todavía no nos hemos metido, ¿no?, al 100%, pero es verdad que este año le queremos dar algo, un cambio, ¿no? Al final ya llevamos dos años haciendo prácticamente lo mismo. Es verdad que el año pasado tuvimos esa mejora con el césped en la ciudad de la Navidad. Este año queremos ver de qué manera podemos ver si podemos hacerlo dos días. Viernes y sábado, fin de semana del 14, creo que el 14 de diciembre es sábado, entonces sería viernes y sábado, y queremos ver de qué manera podemos darle una vuelta y que sea algo diferente. Queremos que haya más talleres, sí, que los niños puedan hacer más cosas, que haya las exposiciones, ¿no?, porque al final creo que las exposiciones de las actividades son importantes, porque al final ahí tanto los padres de los niños que tienen las actividades como los que no están
pueden ver una muestra de lo que se está haciendo, ¿no? Y entonces eso, estamos ahí dándole una vuelta, pero eso, en principio queremos que sea dos días. Estamos con, parece que viene un temporal aquí, ¿no? Sí, estaba, había, ayer salió, me envió mi amigo Manolo el esto del tiempo diciendo que iba a haber... ¿Tu amigo Manolo? Mi amigo Manolo, Manolo ah. Cartucho, siempre sí, sí, nos manda. Sí, sí. Yo la sí, información sí. de Desde luego, nos hace quedar mal Azul FM, Manolo... ¿eh? Azul FM nos hace quedar mal, ¿eh? No, ¿por qué? Hombre, Manolo me manda en el WhatsApp. Entonces, ¿vete a poner a Manolo aquí de corresponsal aquí de Azul FM? Me mandan las noticias a mi WhatsApp directito. Tenemos esto. Y tú mira, alerta meteorológica, mira, ¿qué es lo? Tú tendrías que poner a Manolo aquí en una sección. ¿Verdad? Las noticias de Manolo, hombre. Contando el tiempo con Manolo, por ejemplo. Totalmente. Pues bueno, yo creo que está todo prácticamente dicho. ¿Y cuándo empezarían las actividades, por cierto? Pues mira, las actividades, la gran mayoría de las actividades empiezan en el 16, la semana del 16 de septiembre. Si queremos que ya los niños empiecen la rutina lo antes posible. Generalmente están empezando en octubre, dos años atrás hemos comenzado en octubre, pero es verdad que este año queremos adelantar, porque entendemos que al final el niño cuanto antes empiece en la rutina y antes empiecen las actividades, al final... Mucho mejor. Exacto, porque al final tiene más tiempo para poder aprender. Pero el 16 de septiembre es festivo. La peña, ¿no es? No, es la semana siguiente, ¿no? Ah, y yo... Señores, yo que pensaba que iba a empezar la temporada tarde, que empiezo la temporada el 9 de septiembre, decía Dios mío, pero no la empiezo tarde. Empiezo más o menos como el cole. El 16 de septiembre es lunes y la peña es el día 20. Ah, vale, bien. No, está bien saberlo. Pues Estefi, ahora darte las gracias y cuando estemos en el estudio volveremos otra vez a... Nada, a darte las gracias a ti, repasaré las actividades para que las publiques. Por favor, sí. Algún formato en el que podamos ponerlo todo y que se pueda ver bien. Nada, agradecerte, recordarle a todos los que nos están escuchando que las actividades son para todos, que se apunten, que pregunten, que al final lo que queremos es llegar al máximo de gente posible. Y nada, poco más. Fenómenos costeros, gracias de verdad, Steffi. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, lo dicho, sé feliz, que gratis. Chau, pescado.